El país, hablando del país, la Argentina vitoriada ayer en una noche extraordinaria. Vamos a meternos hoy en este hermoso programa, en este hermoso programa que hacemos nosotros para ustedes en su casa. Vamos a buscar a sus casas, los vamos a buscar por todo el país. Bienvenidos a Soñando por Qatar, dale. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Muchas gracias, nos vamos a meter en este programa de Corrientes en vivo de día martes y vamos a presentarlos a ellos. Son los Rolling Stones, son los verdaderos protagonistas de este programa. Señoras y señores, fuerte el aplauso y que prote para Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Oscar Mediavilla y la increíble Valeria Lee. Wow. Ojalá esté llegando, ojalá esté llegando a la casa, ¿sí? Arrollador, arrollador. Salud, gracias, Corrientes. A sus puestos. A mirar. Se arman las parejas. Y esta pasarela que me encanta. Make us one. Let's make a beautiful. El jurado caminando por la pasarela y todo el mundo aplaudiéndolos. Son cuatro mega estrellas de este país y de Latinoamérica. Patricia Sosa, Alejandro Lerner.
los Carmen de Villa, Valeria Lynch. A las máquinas que arranca este hermoso programa desde la ciudad de Corrientes. Hoy, en el cumpleaños de Corrientes, 424 años, nos tocó a nosotros estar acá. Una vuelta más, qué buena onda. Arranca soñando por cantar, venga. Participante número uno, tiene 21 años, es de Corrientes Capital. Su nombre, Mariana Barbieri. Hermosa, muy linda. La verdad que hay unas mujeres muy bellas, las señoras. Es tremendo lo que pasa, es muy grande todo. ¿Estás bien? Estoy bien. Buenas noches, cuidado. Buenas noches, Corrientes. ¡Feliz cumpleaños a mi querido Corrientes Porá! En Corrientes Porá estamos. ¿Quién va a ser el primer Zapucay? Yo a lo mejor me lanzo uno, pero tengo que escucharlo primero. Ahí empiezan a sonar. Va a cantar Mariana Barbieri, que estudia Derecho. ¿Estás estudiando para abogado? Sí, estoy estudiando. ¿Qué rama te gustaría? Penal. Wow, muy bien, así nos sacás. Va a cantar La Cigarra, de Mercedes Sosa. Va a inaugurar esta mágica noche de Corrientes Mariana Barbieri. ¡Canta Mariana Barbieri! ¡Canta el país! Concéntrese, vamos, ¡Música! ¡Dale! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Noches te matarán, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, alguien te rescatará para ir cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Wow! ¡Explosión del público! De las 12.000 almas para Mariana Barbieri. Esa debe ser la madre que está... ¿Esa es tu mamá? ¡Qué lindo! Yo también te amo, mamá. Te amo, qué lindo. La madre fanática de la hija de Mariana iba a abrir esta noche de devoluciones, Patricia Sosa. Está el helicóptero arriba del estadio, es tremendo ese plan. Muy buenas noches, Corrientes, querido. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, hoy empezamos con toda la euforia acá. Eso es tremendo, el marco este. Mariana, por ahí te faltó un poquito de interpretación, ¿sabes? Y algunas cositas de desafinación. Pero bueno, tuviste una muy buena performance. Muchísimas Así que, gracias. Derecho a la final. Es ¡esa! Un honor para mí que recibir tu devolución, ya que yo sé que vos sabés lo que significa para nosotros los correntinos del anfiteatro Cocomarola. Lo importante que es para nosotros nuestra música y este lugar. Muchas gracias. Claro que sí.
en este escenario maravilloso que tenemos la posibilidad hoy de ocupar. Acá pasan los mejores artistas de la nación y de Latinoamérica. Y para los chicos estar acá hoy, para los correntinos, saben absolutamente de qué se trata. Así que vamos a vivir una noche muy intensa. Una noche muy, pero muy intensa y de mucha emoción para estos chicos aquí en Corrientes. Aquí se hace el maravilloso Festival del Chamamé. Tremendo, yo lo vi en Google. Maravilloso. El Festival Mundial del Chamamé. Sí, maravilloso. Así que ahora que estamos todos, vamos a probar cómo estamos, que esto es tremendo. Yo te voy a decir cómo está esto, mirá. Un, dos, tres, ¡dale! Y este marco no puede ser mejor. Estamos en vivo, estamos en la pantalla del 13, la caliente pantalla del 13, desde Corrientes, sí. Esto que estás viendo al aire, estamos en nuestro querido Corrientes, en nuestra querida República Argentina. Vamos a ir por todos lados, prepárate. Dejá la ilusión en la puerta porque te la agarramos nosotros y te la ponemos aquí. En vivo, esto es Soñando por Cantar. Participante número 2, tiene 21 años, es cantante de Asunción del Paraguay. Su nombre, Fabi Sol. Buenas noches, mi corriente porá. Buenas noches. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches. Muy buenas noches al jurado. Por favor. Muy buenas noches a toda la gente. Fernando. Y la verdad que yo no tengo palabras. ¿Cómo expresar esta felicidad que siento? Porque Mariano, yo vine con todas las ilusiones, como todos, y quiero dedicar a toda esa gente sacrificada, luchadora. Yo provengo de un barrio bastante humilde, que es de allá de Paraguay, se llama Chacarita, y quiero dedicarla a todos, a toda esa gente sacrificada, luchadora, que tiene sueños. Lastimosamente, los sueños no se nos puede cumplir a todos. Pero yo puedo decir que estar parada acá en este escenario, frente a Valeria, frente a Oscar, Alejandro, Patricia, para mí es un sueño hecho realidad. Verle a mi papá ahí, a toda mi familia que vino de Paraguay, a ese hombre no tengo cómo agradecerle realmente, porque yo no hubiera estado acá. Gracias a él, gracias a su sacrificio, día a día. Y bueno, ya no tengo más nada que decir, más que desearle suerte a todos mis compañeros. Y suerte a vos, ¿eh? Muchas gracias. Todavía le falta el moño a esto, ¿eh? Claro. Disfrutá del escenario, disfrutá del marco. Agradezco mucho, estoy viendo por el monitor, realmente les agradezco mucho por esta convocatoria. Nosotros estábamos seguros que el pueblo correntino iba a responder, pero la verdad estamos sorprendidos por esta convocatoria. Salud para ustedes. Arranca. Va a cantar Amiga Mía, de Valeria Lynch. Nada más y nada menos. Se persigna Fabi Sol. Canta Fabi Sol. En Corrientes. Canta el país. Música. ¡Dale! Por favor, óyeme. ¡Dale, mamita! No digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí. Sé que tú me dirás que solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca. Amiga mía, sé que estoy quitándote. Estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si
saludar a Valeria Lynch en un momento increíble. Nosotros nos vamos al primer corte de esta noche. Yo les dije, se viene un programa muy intenso. No, la luna, nos acompaña una luna maravillosa en esta noche, maravillosa de Corrientes. Mágica, la verdad, una gran noche. Estamos muy movilizados porque hay muchísima gente. Muchísima gente, totalmente desbordado de público. Y se nota, ¿eh? Nos llega, nos pega en el pecho. Alejandro, mirá qué buen plano, qué lindo, Rolón. Así estamos. Bueno, Fabi Sol. La verdad, no tengo nada que decirte, solamente que estuviste extraordinaria, tuviste una interpretación super pro. La verdad, chapó, felicidades, nos encantó. Ah, muchísimas gracias, en serio. Super gracias. Pro, super profesional. No, la verdad que aparte con el luqueo y todo y el carro que tiene, más esa voz, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos te dedicás al canto? Sí, me dedico a eso. ¿Hace muchos años? Y desde chiquitita que intento cantar. ¿Y cómo te va profesionalmente? ¿Grabaste discos? No, nada, no grabé nada, no. Todavía nada, por el momento. Si es verdad, te felicito. Muchísimas gracias. No, por la actuación de hoy, digo. Muchísimas gracias. A mí me gustaría decirte, Fabi, buenas noches, Corrientes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Corrientes Porá. ¡Corrientes Porá! La vez que nos impactó a los cuatro, que hiciste una versión propia, realmente, y estuviste súper afinada, precisa, además le pusiste alma, sentimiento, que eso es tan importante en esta canción, por lo que dice, ¿no? No me pasaste, encanta este tema. No pasaste la letra por alto, y eso está muy bueno, felicitaciones. No, muchísimas gracias. Es un tema que es tu favorito, es. Sí, la verdad que sí. ¿Y cuántas veces lo pusiste, lo sacaste y dijiste, qué bien que lo hace? Y la verdad que siempre le escucho a Valeria, también me gusta Qué Ganas de No Verte, me gusta Amiga Mía. Qué ganas y de no verte. Para mí es un honor realmente estar acá parada enfrente de ella. La gente ya grita que cante. A ver si canta, por favor, que cante Valeria. Sí, voy a decir que sí. Y para mí que se viene un dúo. Bueno, pero me ayudan. De Platinates. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Donde fuiste una aventura y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡No, me muero! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. ¡Esa! Cantó Fabi Sol. Muchas gracias. ¡Qué devoluciones tuviste! Digo, la verdad, creo que es uno de los más altos rendimientos en los escenarios que hemos visitado hasta ahora. ¡Wow! Muchísimas gracias. Y lo tuvo el escenario de Corrientes. ¡Para! ¡Claro que sí! Muchas gracias, Mariano, a toda la producción y un saludo a todo Paraguay que ahora está prendidísimo al programa. A full, muchas gracias. Le mandamos un beso grande a los hermanos de Paraguay. Se va Fabi Sol con una de nuestras gaviotas correntinas. Y esto se armó. Hay un marco inmejorable aquí en Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias, Ricardo Colombí. A toda su gobernación. La verdad, nos han tratado de maravillas hace varios días que estamos acá. Hace varios días. Hace muchos días que estamos y somos mucha gente. Y la verdad, que el cariño se recibe. Nos facilitaron todo tipo de cosas para poder llevar este programa.
a sus casas. Estamos haciendo Soñando por Cantar. ¡Dale! Participante número 3, tiene 28 años. Actualmente desocupado. Su nombre es Sergio Riquelme. Buenas noches, Corrientes. Eso. ¿Bien? Bien. Contentos. Buenas noches, jurado. Te estaba viendo ahí atrás que estaba medio como contenido viendo el monitor. Sí. No, la verdad, la chica de Paraguay, Fabi Sol, impresionante. Además de linda, canta lindo y después mandan un fiero que canta fiero. Está áspero. No. Me mata, claro. Ahora van a escucharlo cantar. Mirá los carteles. Ahí está, mirá. Ojo, mirá. Mirá lo que son los carteles de todos los colores. Wow. ¿Ahí está toda tu familia? Amigos. Amigos, gente aquí de Corrientes. Gracias, ¿eh? Muy bien. Te digo una cosa, escuchando lo que hablaba la producción, que hablaba con vos, que hablaron mucho esta tarde. Que, bastante. Sí. Y estaban los chicos bastante movilizados porque la verdad que es un marco imponente. La verdad, de frente es imponente. Magnífico. Quiero agradecerles a todos, a la producción, cómo nos atendió a cada uno de los participantes, que nos hicimos amigos ya todos y la verdad un trato magnífico. Además de hacer un programa que sea tan federal, tan representativo y tan lindo para los jóvenes, los que ya están, los que quieren seguir en la música, los que por ahí no se les dio nunca. Y por ahí este es uno de los escenarios más grandes que algunos pueden llegar a tener. Y la verdad, les agradezco en nombre de todos mis compañeros. Seguramente se lo van a agradecer ellos también. Corriente tiene payé. Corriente tiene payé, mujeres y carnaval. Esa, claro que sí. La luz de Sánchez baldeando hoy, que es nuestra correntina insignia. Te digo una cosa, quiero que disfrutes como disfrutaste en la primera prueba, ¿eh? Que te relajes, bueno. Que este es tu momento. ¿Soñabas con cantar en público así grande? Sí, sí, siempre soñé. La verdad es lindo. Es lindo volver a soñar. ¿Por qué volver a soñar? Es lindo volver a soñar que... ¿Habías perdido los sueños? Sí, hace rato, pero bueno. ¿En serio? Por distintas cosas de la vida, pero bueno. ¿Qué pasó? Gracias. Hace 8 meses nací en una ciudad hermosa que es Puerto Iguazú, Misiones. Una de las 7 maravillas del mundo. Aquí a toda mi gente que seguramente estará mirando, le mando saludos. Después, la vida, la suerte me dio la espalda, digo, y por muchas cosas. Me separé, me alejé de mi familia, me fui a vivir. ¿Somos varios entonces? Está bien. ¿Eh? ¿Pretendiente? No. Y me fui a vivir, gracias a Dios, a una ciudad hermosa, hermosa ciudad de Misiones que se llama Puerto Rico, que también siento hoy que represento a Puerto Rico, porque me recibió con los brazos abiertos, una gente hermosa, un crisol de razas, como entonces, son varias. ¿Está todo bien entonces? Está todo bien. Sí, estoy lejos de la familia. Está lejos de tu familia. Pero te está mirando, seguramente te está mirando. Mi hijo Francisco, seguramente. ¿Tu hijo Francisco? Mis viejos, que son los más grandes. ¿No lo ves a Francisco? Sí, lo veo, lo vi hace 2 meses la última vez. No. Así que bueno. Háblale a Francisco, está ahí y dedícale esta canción. Hijo, para vos. ¿Eh? Para Francisco, que está mirando, va a cantar La Ley y la Trampa. Del chaqueño para vecino. Va a cantar Sergio Riquelme y canta el país. Música, dale. ¡Vamos, mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya! ¡Eso es! Yo me llevé la rienda y me sé la regla.
te hice la ley. Tú me ponías cara, carita de nada, dejándome ser. Yo y un amor dejaba cuando otro llegaba sin compadecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, el carmín de la sal, la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, el carmín de la sal, la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, mentamos al amor. Seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Seguimos adelante, corazón a corazón. Sergio Riquelme, puro. Lo suficiente. Qué jabón, hermano, qué jabón, me decía. Pero bueno, pero pudiste, pero pudiste. Gracias a Dios. Muy bien, Oscar. Amigo, Sergio. Buenas noches, Oscar. Lo llamativo de esto es que le pusiste mucha garra y eso es muy bueno, le pusiste corazón. El tema es que hubo algún problema de desafinaciones que tienen que ver con la respiración. Cuando uno no trabaja bien el aire y quiere tirar notas altas, las notas se debilitan y la afinación también se cae. Es fundamental para esto trabajar con la respiración. Quizá también el exceso de peso por ahí haga y juegue en tu contra. Pero lo bueno es que encontramos una persona que tiene el espíritu de hacerlo, que se mete en la canción, que sabe cómo venderla. Amo nuestra música. Exacto, y se nota. Amo nuestra música, amo el folclore argentino. Y se nota, y lo has hecho... con mucha garra y con mucha alma. El tema es que a lo largo de la canción fuimos pasando por diferentes finales con algunos detalles de afinación que nos hubiran encantado que no hubieran estado. Ok, una sola palanca. Igual, muy bueno. Sí, Alejandro. ¿Vas a hablar, Vale? Sí, Ale. Yo le quiero preguntar, vos dijiste que estás desocupado en este momento. Sí. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que vos haces? No, hago administrativo varios. Todo lo que sea administrativo. Pedirle al país que te dé laburo, que en este país tiene que haber laburo para todos. Ay, dentro de poco seguramente va a aparecer. Hay buena gente, sabemos. ¿Va a hacer radio? ¿Estás haciendo? Hago radio. ¿Sabes? A ver, un auspiciante se le pone al amigo Riquelme. Radio Nova. Ahí en Nova al que le metemos Puerto Rico. Un auspicio. Porque, ¿Viste que se puede, que la puedes pasar bien? Dijiste, sí. ¿Qué es lo que te pasó hace que me decís, volví a nacer? ¿Por qué me dijiste eso? No volví a nacer. Una es volver a, como me dice el cartel este. Este es el punto. Este es el punto de partida. Para volver para a ser volver feliz. A ser feliz. Mucho. Estabas, gracias. ¿Estabas oscuro? ¿Estuviste mal? Mal. ¿Sí? ¿Muy? Sí, lo suficiente. Sergio. Vale. Vale, divina, ¿qué nombre tenés, Vale? No me puedo postular, Sergio, soy casada. Rubia. Valeria. Divina. Significa mucho para mí. ¿Sí? ¿Qué era? ¿El nombre? ¿Mi nombre? ¿Tu ex mujer era rubia y llamaba Valeria? Ay, creí que era para mí, chico. No, pues también sigue, ¿no? ¿También? ¿Seguro? Sí. Sergio, querido. Picarón, Sergio. Sergio, gracias a Dios, este programa es punto de partida para mucha gente. Para mucha gente que se postergó, para mucha gente que dejó sus sueños en el camino por distintas razones. Entonces está bueno que puedan mostrarse arriba de este escenario ante tanta gente, ante nosotros y ante vos mismo. Es como una prueba, ¿no? Es como decir, acá estoy y lo voy a lograr. Sí se puede, Sergio, querido. Sí se puede. Sí se puede. Así que de todo corazón te deseo lo mejor y que encuentres otra vez el camino de la vocación que es tan importante, ¿no? Viene. Vamos, todavía. Muchas gracias, Valeria. A vos. Firmado Valeria Lynch. Este es el punto de partida. Dale. Muchas gracias, Corrientes. Vamos, que la vida es hermosa. Vamos a vivir.
que hoy es el punto de partida. Arranca Sergio Riquelme, hoy es su punto de partida. Se mete de cabeza en la final. Sergio Riquelme, wow. Ay, 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 son historias muy conmovedoras de sueños a lo mejor postergados. Pero nosotros, quédate tranquilo que vamos por todo el país. Vamos de Ushuaia a La Quiaca a buscarlos. Y los ponemos en este escenario, el escenario de Soñando por Cantar. Participante número 4, a las 21:51 en vivo en la pantalla del 13, desde Corrientes. Su nombre es Sergio Arteaga. Muy bien, ¿cómo estás vos? Nervioso. Sí, ya te... Ay, el tema de cruzarme, me voy a ir a otra pata para entrar, porque el tema de verlos ahí atrás, los querés agarrar, ¿viste? Son chicos, 24 años. 24. Un nene. ¿Y cantás hace mucho tiempo? Canto en peñitas chiquitas en mi provincia, pero... Te sacás el gusto ahí en las provincias, en las peñas. En las peñas. ¿Y sos empleado de una agencia de seguridad? Así es, soy medio jodido, parece. Sí, soy flaquito, pero no tenés cara de trabajar, no, no en eso. Tengo cara con... Y encima cantás, y encima el tema que va a cantar, que es delicioso. Bueno, a lo mejor a partir de acá colgás la 9, no sé qué usan, el coso para dar electricidad, ¿eh? Y te dedicas a la canción en peñas más grandes, en vale. Peñotas. Hoy, mira lo que es esto. Wow. ¿Eh? Es para vos, está puesto para ustedes. ¡Va a cantar! Vamos, no te me quedes, ¿eh? Vamos. Va a cantar Usted, de Diego Torres. Hermoso tema en esa versión con Vicentico, divino. Usted, de Diego Torres, canta el empleado de la empresa de seguridad. Canta el guardián, canta Sergio Arteaga y canta el país. ¡Música! ¡Dale! Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y a mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. Pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Porque algo me cambió, porque algo me sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Usted ha domado lo que nadie en mí domó, le cantó a Patricia Sosa. Este agente de seguridad se lo ganó. Tranquilo ya, pero no lo padezcan, disfrútenlo, por favor, que esta es un marco inmejorable, Valeria. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Valeria. ¿Cómo estás? Bueno, Sergio, muy bien, caminás muy bien el escenario, tenés prestancia, te movés bien. Ahora, hay una cosa con la voz que hay que solucionar, Patri. Sí, hay que solucionar, no sé, no tengo audio, ahora sí. Dame. Hay que solucionar, ¿sabés por qué? Porque... Por ejemplo, cuando vos venías acá cantándome a mí, si colocás la voz muy nasal así, pierde todo el erotismo. Chao, se fue todo al diablo. Todo. Abrí la garganta, abrí. A ver, cantame un poquito a capela de lo que hiciste, pero abriendo bien la garganta, bien la apertura bucal. No olvides que la espero. No, no, no. No olvides que la espero, no.
No. ¿Cómo? Abrí la boca, abrí. Dam, concentración. Así no. ¿Vos le podés marcar una marcación? Sí, pero es voz de hombre. Ay, Lerner no le puede marcar. No olvide que la espero. Así, tenés que abrí. Colocarlo arriba. Vamos. No olvide que la espero. Eso, eso. Mejor. Eso, ah, es mejor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Vos estudiás canto? Nada. Mal, re mal. Con esas posibilidades, con esa voz, con esa afinación, hay que ponerse a estudiar. A todos los participantes les decimos lo mismo. No, perdón. Siga. No desperdicien ese caudal que tienen, que les dio la naturaleza. Chicos, cantar no es cualquier cosa. El que canta es un privilegiado. ¿Entienden? Y vos cantás muy bien. Así que, por favor, te pido estudiar. Lo primero que te hubiera dicho un profesor es colocar bien la voz. Y es más, tratando y esperando que lo hicieras tan bien, ninguno de nosotros se le ocurrió tocar ni una palanca. Muchas gracias, Oscar. Y disculpame. Perdón. Disculpame porque le cantó el tema. Igual, Patricia. Nunca escuchó lo que le dijimos, ¿viste? La técnica no importó. Dijo, che, disculpame. Pero la gente en la casa lo celebra, ¿eh? Tranquilo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Por favor, un placer. Fuerte el aplauso para Sergio Arteaga. ¿Dónde está mi gaviota? Ahí viene su gaviota a buscarlo. Y se va con las alas piedras. ¿Dónde está mi gaviota? ¿Lo escuché yo? ¿Salió al aire eso? Es un atrevido. ¿Dónde está mi gaviota? Muy bien. Hay varios atrás que preguntan dónde está la de él. Muy bien. Participante número 5. Se viene un momento importante de esta noche. Ella es de Corrientes Capital. Tiene 32 años, pertenece a la orquesta y coro Fotos del Alma. Y este título de este coro le va a marcar este momento que viene ahora en Corrientes en vivo. Con nosotros, Araceli Oliveira. Fuerte el aplauso, que explote. El aplauso para la serie Oliveira. Se la jugó, castiñó. Vino, tiene una hinchada hermosa. Está toda tu gente, y tu lado izquierdo tremendo, ¿ves? Y te digo una cosa, estás hermosa. Muy linda. Vestido hermoso, aros hermosos. Maquillada divina, estás muy linda para brillar hoy cantando, ¿sabes? Nos encanta que te hayas animado, ¿eh? El escenario, ¿no sabes? El marco es inmejorable. Está todo Corrientes acá. Está tu gente ahí abajo. ¿Cantas en el coro? En el elenco estable de la municipalidad. Muy bien. Fotos del Alma. No, y aparte estoy en la asociación Fotos del Alma también, canto con ellos, así que muchísimas gracias. Gracias al jurado que me ha dado la posibilidad de estar en este momento, en este programa tan prestigioso. Y bueno, lo importante es participar. Lo otro viene solo. Si se quiere, se puede. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Si se quiere, se puede. Acá está. Esta es la muestra. Va a cantar. Ponernos de acuerdo. De Marcela Morelo. Es hermoso este momento, lo que hay de frente. No sabes, estás bella, se te ve hermosa en la tele. Muchas gracias. Explote, ¿eh? Gracias. ¿Está? Ponernos de acuerdo de Marcela Morelo. Va a cantar Araceli Oliveira. Y va a cantar El País. Yo sé que sí. ¡Música! ¡Dale! Echarte al olvido es por un motivo, pues te necesito.
el día que pueda tomaré más coraje. Te llamo a tu casa para conversarte. Dame alguna razón, yo te daré la mía para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mi sueño para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos. Y todos los aplausos son para ella. Felicitaciones. Genial, es tan mágico que hayas dado este paso y hayas parado en este escenario para vos y para todos los que hacemos este programa y los que están detrás del televisor. Muchas gracias a vos. Muchas gracias no, a vos. Por dejarme estar en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por bajar este mensaje. Te lo agradezco con el corazón, Patricia. Araceli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te veo muy contenta. Gracias. ¿No? ¿Sos ciega de nacimiento, Araceli? Sí. Mira, lo mío fue por incubadora, pero siempre aposté al canto y es lo que me gusta. Y bueno, y mi sueño es ser cantante. Eso es lo que quiero. ¿Una mala praxis? Sí. Yo nací 6 meses y media. Y le doy gracias a Dios por estar viva. A mi familia, que siempre estuvo al lado mío, a mis amigos, le doy gracias a todos y a todos ustedes, que sin ustedes no somos nada. Sin el público, muchísimas gracias. A los jurados, y nací con 1,200 kilos y bajé 800 gramos y habían dicho mis padres que yo no iba a vivir. Y bueno, gracias a Dios estoy acá en este lugar. Muchas gracias. Qué linda. Hermosa. Araceli, yo creo que la gente que está privada de la vista vive la música de otra manera. La vive con muchísimo más intensidad y profundidad. La música, no sé, pero es como el tren que te va llevando por diferentes estados de ánimo, ¿no es cierto? Y uno bucea en las notas musicales. Y vos cantás muy bien, Araceli. Cantás muy bien y transmitís mucho. Sinceramente, que estés en este escenario es un lujo para nosotros. No, para mí también es un lujo que me hayan elegido para poder cantar, porque hice muchos castings y estuve en varios lugares del país y no pude llegar. Muchas gracias. Bueno, pero ahora ves que sí, y todo este público te da las gracias. Ale. Araceli, buenas noches, te habla Alejandro. Buenas noches. Primero, felicitarte por las ganas, por el coraje de enfrentarte, de venir y hacer lo que tenés ganas de hacer y decirte que todos tenemos capacidades y discapacidades y vos tenés una gran capacidad que es de comunicar y de cantar y de poner esa emoción que pusiste hoy ante todo el país. Gracias por esa capacidad que tenés. Hermoso. Gracias, muchas gracias. Hermoso, qué lindas palabras. Es un honor recibir las devoluciones de los chicos. Están los cuatro es hermoso hacer este programa. Es muy lindo hacer este programa. Araceli, sí.
Araceli, sí se puede. Todos los sueños se pueden hacer realidad. Hoy estás acá y el marco es imponente. Y es una noche preciosa, Araceli. Una noche preciosa para vos, una noche preciosa para nosotros y una noche preciosa para todo este maravilloso público. A favor. Gracias. A favor. Valeria. Araceli, querida, soy Valeria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Estás feliz? Sí, estoy bien. Estoy muy feliz. Yo estuve estudiando en tu academia. ¡No me digas! Sí, sí, con ¿dónde? Valeria Estefan estudiaba. ¡No! Y sigo estudiando canto. Me encantaría volver, pero bueno, por ahora no puedo. ¿En Buenos Aires? Sí, sí, yo viajaba 2.000 kilómetros. ¡No! Me iba los viernes. ¿Cómo tenía no me clase. Acuerdo yo? No, no, en el 2005 fue. Igual yo estaba ahí, ¿eh? ¡No me digas! Sí. ¿Pero puede volver, Vale? ¡Obvio! ¿La podemos becar? ¡Obvio! Sí, ¿la becamos? Gracias. ¡Ay, Araceli! ¡Se lleva una beca de Valeria Lynch! ¡Para volver a la escuela! Pero quiere aprender, los que le gusta ay, Valeria. Araceli, querida. Sí. Pero de todo corazón, pero simplemente porque sos exquisita intérprete. Porque tenés una voz fantástica. ¿Eh? Porque sigo estudiando canto, pero quería volver la volver, quería volver cuando a la academia. Quiera, cuando sí. Quieras sos nuestra alumna. Quería volver, a lo mejor no lo quería decir. ¿Era un problema de costo? Sí. ¡Está la beca! ¡Está becada, Araceli! Araceli, querida, cuando quieras es tu escuela. Es tu escuela. Mirá, Valeria, una profesora fantástica. Tenemos unos profesores re buenos. Vas a ver, te vas a sentir re cómoda. Cuando vos quieras, después nos ponemos ahí en contacto. Y con mucho gusto vas a ser una alumna de lujo, seguramente. Muchas gracias. Gracias, Araceli, gracias. Gracias. De la galera. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Araceli Oliveira. Claro que se puede. Claro que se puede. El escenario de Soñando por Cantar, una artista con mayúsculas que explote el público aquí en Corrientes para despedir. Qué lindo. Bien, vale, buenísimo. Ay. Este programa nos parte al medio de la emoción. Placa de protección y ya venimos. A partir de este momento finaliza el horario apto para todo público. Nos está guiando para hacer este programa, que es un programa muy emocionante, muy emocionante. Yo tengo muchas, mi mujer me carga, pero bueno, yo soy muy maricón, muy, muy, muy llorón, siempre, pero mi padre también y todo, y pasan cosas muy potentes, muy, muy potentes de energía, muy potentes, que te cruzan el cuerpo y te hacen estar a 10 centímetros del piso, la verdad. Somos unos privilegiados de ser el instrumento para llevar esos sueños a concretarse. La verdad, pavada de trabajo nos ha mandado Dios. Estamos al aire, estamos en el 13. Participante número 6 es de Corrientes Capital. Tiene 48 años. Me encanta cuando se lanzan, que nada está perdido. Su nombre, Valentín Ramírez. Buenas noches. Buen abrazo, gracias Valentín. Muchas gracias Valentín. Gracias. Muchas gracias a usted. Siempre los maestros dicen que no hay edad, que se puede, nos encanta cuando se presentan en los castings a la gente más grande, la gente que se piensa que no tiene posibilidades y demás. Y para nosotros es un honor. Pibe. Sos un pibe, a full. Sos un pibe. Espiritualmente. ¿Y se te nota? ¿Espiritualmente? Sí. ¿Se te nota? Se te nota, tenés los ojos prendidos fuego. Va a cantar
Es preceptor de escuela. Hay alumnos allá, mira, mira. ¿Es buen preceptor? Es buen preceptor. Hijos están por ahí. Allá también, mi señora. Ahí está. Ahí está tu señora. Silvia Morales. Ahí está, Silvia. Mira, Valentín. Valentín Chamigo. ¿Qué Valentín Chamigo? Va a cantar. Aurora. Wow. De Héctor Paniza. Canta nuestra Aurora, el preceptor de la Escuela Regional José Manuel Estrada. Que lo debe cantar toda la mañana. ¡Canta Valentín Ramírez! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal a su luna del color del cielo. Valeria, los desesperados intentos de Valeria y para marcarle el compás, el tempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, hola. Sí. Qué bueno animarse a cantar esta canción patria en una muy buena versión. A mí me encantó. Un voz a... hola, hola. Es que... Esa es sí, una que es una que sepamos todos. Un vozarrón. No, no, un vozarrón. Y estaba bueno... dejarte terminar a capela. No tomes estas palancas como a que no nos gustaba. Estaba bueno dejarte a capela porque tenés un vozarrón que despeina. Lo que sí, te ibas de tempo. Te ibas de tempo, por eso te marcábamos. Sí. No, la pista se iba adelantando y vos quedabas atrás. Sí, Ale. Señor preceptor, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, nuestra palanca se debió mucho más a que de pronto te fuiste un poquito del tempo... De un himno patrio, ¿no? Tu voz es una voz grande, tu afinación estuvo bastante bien, pero el tempo es como que te movías. Y eso es muy importante porque se pierde a veces la relación emocional con la canción si vos te vas un poquito del ritmo. Eso es nuestro comentario. Es una canción, es extraordinaria para esta canción para todos. ¿No? Es extraordinaria para todos. ¿La saben todos esta canción? Yo me acuerdo. ¿No? Colegio, yo la cantaba con... Recién ahí atrás la cantábamos. A ver, vamos a poner la viva voz, grosso. La cantamos todos. Ponemos la pista, la pista todos. ¿En serio? No. De pie. No. Se pone de pie todo el estadio. Suena. Alta en el cielo, un águila guerrera.
Mi papá debe estar por ahí. Muy agradecido, ¿eh? Gracias, gracias al, gracias al jurado. A vos. Gracias al jurado. Gracias a todos ustedes y gracias a ustedes en sus casas por haber... No, es un buen momento. La piel de gallina, absolutamente. Marca Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la bandera atrás es la bandera de la patria mía del sol naciente que me ha dado Dios. Yo lo escucho a Salvador cantarla y le digo, pero grita a mi hijo más chico. Y hoy viéndolos a todos gritar, muchas gracias por este momento. Bueno, gracias. Gracias a todos. Y lo único que quiero decir es que este año la Escuela Regional cumple 125 años. ¡Wow! ¡Viva la educación, que es el futuro! ¡Viva la educación, que es el futuro! Los chicos sin educación están muertos. Le agradezco mucho al jurado, son unos filósofos, unos sabios de... gracias. Me gustó la palanquita. El preceptor. Sin educación, los chicos no son nada. Más claro, echale gracias. Water. Gracias. El preceptor, Valentín Ramírez. Fuerte el aplauso. Se lo lleva una de las gaviotas. ¡Qué momento! Señor, sí, señor Alejandro. Me parece que no le gustó que lo amonestamos. Sí, no le gustó. No el le gustó cazador de caza, el preceptor amonestado. Ahí va. Sonó Aurora, ensoñando por cantar. Por favor. Participante número 7. Tiene 32 años, es de Corrientes. Su nombre, Marianela Rañero. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está Corrientes? ¡Wow! ¡Qué hinchada! Tremendo, acá adelante, toda la familia. Toda la familia, carteles. Tenemos las tías, la mamá, mi hija también que está por ahí. Así ¿dónde que está tu hija? Ahí está, la que tiene la cartulina blanca. ¡Aguante mamá! Dice, así mirá que le mandamos un saludo. Orgullosísima, pero como si fuera Lady Gaga, la mira. Gracias. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años. 11 años. Estuviste sí. joven, sos una niña, tenés 32 años. Mamá a los 20. Ah, wow. Pero bueno, ¿cómo? Si me querés sacar alguna historia, tengo mucho para contar y me no, parece no. que no va a dar. No, 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 no. No quiero que cantes y que disfrutes porque... Sí, por supuesto. Porque estaba viendo de atrás y quiero que disfrutes. Bueno. ¿Ok? Ok. Adelante de toda su familia y de su hija, va a cantar Seminare. De Serú Girán. ¡Qué temazo! ¡Canta! ¡Seminare! ¡Canta Marianela Reñero y canta el país! ¡Música! ¡Dale! Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí ya, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para. De la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Ay, no te puedo creer. La cara de la nena. De tan lejos venimos.
dejaron la... Sí, Alejandro. Buenas noches, Marianela. Buenas noches, Ale. ¿De dónde estás viniendo? De Chajarí, Entre Ríos. Wow. Bueno, igual creo que es un logro, ¿no? Que ya estés ahí y que hayas podido cantar y que esté tu familia y tus amigos. Técnicamente quiero decirte que quizás la pista te quedaba un poquito baja, ¿puede ser? Sí, puede ser. Por eso vos no encontrabas la melodía y trataste de zapar un poquito en otro registro donde te sentías un poquito más cómoda y eso también te hizo arriesgar más y desafinar un poquito más. ¿A dónde entra el tono? ¿Puedes tirar la pista, Mosqui, un toque? A ver. Quiero entrar, nena, nunca te voy a dar. Lo que pasa es que es un registro para hombre. Cántalo sin la pista, a ver un poquito. A ver si la pista, segundo, a ver a capela. En otro tono, en el tono que te quede cómodo a vos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Y está mejor. Pero mi comentario es que una canción tan tan significativa para el rock nacional, tenés que respetar un poquito más la melodía, porque vos particularmente cuando te querés ir un poquito de la melodía, perdés un poquito la afinación. Esa es mi opinión. Yo pienso que con un poquito de estudio esa voz se puede domesticar, porque tenés caudal de voz, tenés caño para hacerlo, y es como que faltaría ir acomodándola, ¿viste? Manejándola para no perder energía en algunas partes, guardarla para otras. ¿Sabés de qué se trata eso, de estudiar canto? Seguro que sí. Sí, más que nada, ajustarla técnicamente la voz, ¿sí? ¿Vos estudiás, Marianela? En este momento no estoy estudiando, pero sí estamos en tratativas con, hacelo, con Sebastián. Hay que estudiar, sí, porque eso te mantiene con la voz intacta y te permite, es como un ejercicio diario. Te permite estar siempre templada, con las cuerdas templadas y entonces afinada. Vocalicen antes de entrar, chicos. ¿Sí? Ahí está, escuchen lo que dicen los maestros. Vocalicen antes de entrar. Ayer pasó lo mismo y Alejandro los mandó a vocalizar. Es verdad, no están vocalizando detrás. Tiene razón Valeria. Están todos bastante nerviosos. Atrás es un loquero, ¿no? Sí. Sí, además, creí que no estaba. Además, hay canciones donde el volumen no hace falta. No se necesita, como en esta, para mi gusto. Creo que es una canción muy sensible, muy chiquita, muy hermosa, para decirla desde otro lugar. Bien, gracias. Quiero decir una cosa sí, más dale, y creo que esto nos sirve a todos. Como dice Patricia, hay algo que se llama dinámica. Si vos cuando empezás una canción la empezás muy de arriba, cantando muy fuerte, después no tenés a dónde subir y ahí es donde asumís esos riesgos que te llevan a desafinar. Si empezás bajito, chiquitito, con esa voz que tiene un poquito de aire, que vos lo tenés también, ¿no? Como más susurrado, después le das más tiempo a la canción que se vaya desarrollando, vos te empezás a sentir más segura también en donde estás parada, ¿no? Eso es sí, lo que Ale, te quiero sí, decir. Sí, pero convengamos que acá Marianela empezó muy abajo porque no era su tonalidad. Claro, claro. Entonces estuvo difícil. Ok. Bueno, gracias, Marianela. Queda fuera del certamen, Marianela. Se lleva una devolución, pero de Bielsa. Se queda fuera del certamen Marianela Reniero. Ahí está tu hija, te aplaudo igual. Le muestra el cartel igual, claro que sí. Marianela Reniero se la lleva una de las gaviotas. Qué buen tema. Te doy Yo me lo cantaba todo, porque Cerú... Perdón. Discúlpame. Perdón. Yo me lo cantaba. Sí. Solo el miedo te hará sentir. Tremendo, qué temazo. Nos escuchamos unos temas aparte. Participante número 8. Viene un olor a choripán de frente que es tremendo. Aflójenle con los choripanes.
Yo sé que la televisión no tiene olor, pero si podría pasar un olor a choripán, le digo, en la casa se vienen corriendo para acá. Participante número 8 es de Gobernador Virasoro, Corrientes. Tiene 44 años, una hinchada tremenda. Su nombre, Francisco Romero. Hola, Corrientes, tanto tiempo. Hace mucho quería estar acá, ¿eh? Hoy se cumple algo. Mientras estaba ahí, pregunté qué hago acá con toda la gente tan buena que hay. Y mi viejo por ahí me dijo, estás donde querías estar. Hace mucho. Cumpliendo un sueño, viejo, el loco. El loco de la música de acá, ¿eh? Llegó. ¿Dónde está, papá? El loco de la música está acá. Y arriba. El loco de la música está acá. Todavía, todavía sigo sintiendo el abrazo y la bendición. Quería que sea abogado, porque él era abogado, ¿viste? Y... A todos nos pasa lo mismo. Sí. Yo también me pregunto. Pero gané muchos amigos, gané demasiados amigos. Todos los mensajes, agradezco. Estos tres días que han pasado, no sé, muchos mensajes, muchos amigos que ni esperaba. Hasta uno que una vez le saqué la novia, me mandó un saludo. Esa vez me quería matar. Y hoy te mando un saludo. Manga. Fue un chiste, manga. Yo destruí un equipo de fútbol así. Y vacaciones, linda. Con amigos. Cante. Pero. Estaba muy nervioso ahí atrás. Era a ver un flipper. Andaba de acá para allá. Vamos, ¿eh? Vamos que llegó. Llegó el momento. El momento esperado. Dedícaselo a tu viejo. Conectate arriba y dedícaselo. No. Dedícaselo. De Gobernador Virasoro, Corrientes. Tiene 44 años. Guitarrista, profesor de guitarra. Va a cantar Si nos dejan. De Luis Miguel. Uy, Valeria hace opa. Hay como... Te lo vas a tener que comprar. Si nos dejan, de Luis Miguel, canta Francisco Romero. ¿Está bien, amigo? ¿Está bien? Sí. Canta Francisco Romero y canta El País, música. Dale. ¡Échale! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y allí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Francisco Romero. Señora, yo aprendí a cantar una canción suya y... Viste que las canciones de las mujeres... Pero soy admirador de Rocío Dúrcal y de usted. ¿Cuál? Mentira. Oh. Ay, claro. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido. ¿Qué pasa, Oscar? Perdón, porque Oscar me parece que se va a levantar. Ya está. Ese es el tema.
Muchas gracias. Recién cuando cantabas el estribillo, cuando fuiste una mentira. Ah, lo cortó una... el seco. Lo que pasa es que agarró un tono que no era, Oscar, no seas malo. Bueno, pero si sí, lo eligió él el tono, no lo elegimos bueno, nosotros. Pero encantadísimo es eso, de estar... Es difícil. Muchas gracias. Muchas ¿alguna gracias. Vez oye hay un tema con sus cassettes? Hay un, sí, Oscar. Después le contás a ella después, sí. Porque si no... Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo, no, apareció media villa. No, ¡te pone celoso! No, no es que me ponga celoso. Usted, hey, Oscar, acá el jurado son ustedes. No, porque yo le estoy hablando. El señor habla con Valeria. Hablé conmigo un minuto y terminamos el tema. Creo que el tema pasa por la respiración. Y estábamos todos ansiosos de que usted lo haga bien y de hecho no hemos bajado una sola palanca. Ahí, cuando vamos a las partes altas, entramos ahogados, y eso tiene que ver con la respiración. Ahí hay una buena voz para trabajar, sí. Pero es necesario siempre, y siempre volvemos al mismo punto, es necesario trabajar, estudiar, moldear esa voz, para que la voz no vaya donde quiere, sino vaya donde uno quiere. Sí, pero uy, la cara lo peor de esto es que sí. Te vas a romper la garganta. Llegás a los agudos con mucha dificultad y estás forzando la garganta. Ojo, las cuerdas vocales hay que cuidarlas. Hay sí. Que quererlas. Cuidarlas. Cuide las cuerdas vocales. Cuide las cuerdas vocales, le dice Patricia Sosa. Muchas a gracias. Francisco Romero. Espere la gaviota, Francisco. Muchas gracias. Se va. De corazón. Se va por un agujero. Tranquilo, Francisco. Y se va chamullando a la gaviota. Y es lo que quería, que se lo lleve la gaviota. Muy bien. Le hubiéramos cerrado el trámite. Participante número 9. Tiene 23 años. Canta en bares y en fiestas privadas. Hoy va a cantar para una multitud. Hay, según me dicen, hay más de 14.000 personas. Estamos en vivo, estamos en Corrientes. Sí, Corrientes por ahí, pero claro que sí. ¡Dale! ¡Eso! Estamos en vivo. ¡Canta, Valeria! ¡Canta, Patricia! ¡Canta el país! ¡Mostralo, Fer! Gracias, Corrientes. Nuestro Corrientes, hermoso. Con su dorado, su surubí. Ay, qué rico es su pacú. El paso de la patria, un lugar tan, tan, tan lindo. Tan lindo, estamos pasándola tan bien. Muchas gracias, Ricardo Colombi. Gracias. Gracias, Colombi, la verdad. Toda disposición nuestra. Funciona todo de maravillas. Y todavía nos queda un día más. Mañana repetimos el Tigre. ¡Meta! ¡Claro que sí! ¡Levanten los carteles! ¡Wow! Es tremendo. Es impresionante. Es impresionante. La verdad. ¡Salud, Corrientes! ¡Gracias por esta noche! ¡Gracias, Lunita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esto es una flecha de emoción al corazón. Esto es Soñando por Cantar. ¡Dale! ¡En vivo desde Corrientes! ¡Qué lindo! ¡Y nuestra luna que nos guía! Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 23 años. Participante número 9. Su nombre, Luisina Mate. Buenas noches. Hola. Qué pedazo de abrazo. Energía potente. Muy bien. Por favor, Fer, mire lo que son esos. Un PPP para esos ojos. Tremendo. Hace pasar. ¿Dónde está la luz roja? ¡Wow! Transparentes son. ¡Qué feliz! ¿Va a cantar? Qué feliz. ¿Sí? Sí, estoy re feliz. Muy feliz. Sí, sí. Bueno, disfrútelo. Que no le impacte. Yo sé que es imposible. Lo que te estoy diciendo es como una tontera. Perdóname. Yo sé que no te impacte el marco. Tenés acá toda tu gente con los carteles. Sí, mi familia. Gracias a familia, amigos. Yo soy de Reconquista Santa Fe y vengo a representar a mi ciudad y a mi provincia. Estoy muy agradecida, gracias Corrientes por abrirme sus puertas y muchas brindarme gracias, Corrientes. Tanta calidez. Son tan cálidos, tan generosos. No, pero desde que llegamos es una cosa de loco, es de loco. Y tan alegres, son muy alegres. Están todo el tiempo con una sonrisa. Es tremendo, es un pueblo muy alegre. Muchas gracias, muchas gracias. Va a cantar.
Puerto Poyenza, de Marilina Ross. La versión de Sandra, ¿no? La famosa versión de Sandra. Puerto Poyenza. Canta Luisina Maté y canta el país. Música. Dale. Bien asuste, amor, sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza, como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba y te esperaba, y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo me guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. La 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 la. ¡Te puedo creer! 13, ¿por qué no te fuiste antes? Hubieras aprovechado y me haces nananana, que te quedabas callada y pasabas. Ese era el final de la canción. Me diste la posibilidad, Alejandro, que bajara la última palanca. Queda automáticamente fuera de certamen. Muchas gracias. Luisina Maté. Me quiero, pero te ahorrabas un toque. Y zafaba. Era el final de la canción. Ale, ¿la estabas esperando? Sí, la estaba esperando, pero se esforzó demasiado al final. Y por otro lado, como que le faltó un poquito de dinámica. Estabas como cantándola, pero no sentí la letra. Estabas cantando más la melodía que la letra. Bueno, gracias. Además, sabés que yo sentí, por eso bajé la palanca también. La cara de Oscar le cambió. Este es un tema participante que le cambió la cara a Oscar. Es un tema muy íntimo, un tema muy cercano. Sí, vos lo cantaste tipo tango, ¿viste? Con una impronta tanguera. ¿Viste? Y otros cuerpos. Y entonces quedaba, el tema pierde esa calidez que tiene, ¿entendés? Bien. Entonces hay que entender y trabajar. Cuando uno canta una canción, tiene que hacer un mapa de la canción y ver qué cosas va a hacer en esa canción. ¿Dónde va a empujar? ¿Dónde se va a quedar quieto? ¿Dónde va a reposar? Ese es el mapa. Si no, uno pasa por encima de las letras, pasa por encima de los ritmos, y eso hay que trabajarlo. Y técnicamente hablando, los finales, muchos finales estuvieron desafinados, sí, y los bajos un poco ahogados. Te esforzabas porque salieran más adelante. En los graves tenés que usar menos volumen para que salgan más afinados. Está ¿sí? bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, gracias Reconquista. Y a pesar de las cuatro palancas bajas, esta canción es muy importante para mí. ¿Sí? Es una canción de amor que sí, yo la tomo como mía, es mía y es la canción de amor que me identifica con mi novio. Así que para mí, esto es un gran regalo. Y... ¿Está acá tu novio? No, mi novio está en Buenos Aires siguiendo sus sueños también. Bailando tango allá. Estará así que, mirando, seguro. Pablo, sabés que fue para vos. Muchas bueno, gracias. Bueno. Fuerte el aplauso para Luisina Maté, que se queda fuera de este certamen. Hay que meterla, si entran todos. El participante número 10 es de San Roque, Corrientes. Tiene 39 años, explota la tribuna. Su nombre, Rodemil Vázquez.
Uy, me... Hola. ¿Qué por... Buenas noches. Por... Parece un actor de cine, me parece un... ¿Cómo es el muchas gracias. Tom Cruise, parece. Así, ancho, potente. Bueno. ¿Cantante? No. No. Animador, conductor. ¿Sos también locutor? Locutor. ¿Recibido? No, no, simplemente... Pero hacés la tarea de locutor. Sí, sí, sí. Trabajamos en una radio, animamos. Muy bien, muy bien. Tenemos la posibilidad hoy, esta noche, de... Bueno, de desandar ese camino tan especial de los correntinos que queremos mostrarle al jurado, esta tierra de gente sacrificada, gente que labura, gente que trabaja, que la sufre, que la pelea. Corrientes todo. Latinoamérica, esto es Corrientes. Muchísimas gracias, buenas noches. Quería mandar un saludo muy especial, muy grande, a la gente Serrano, Salazar Serrano, de Corrientes, a mi señora, a todos los amigos de Corrientes que mujer, han venido. ¿Está tu mujer ahí? Sí, mi señora está ahí. Ah, la que tiene el cartel Rode, San sí, Roque. Sí, exactamente. Hermosa. A mis hijos. Ahí están los hijos. ¡Va a cantar! Para los que tenemos hijas, mujeres. Claro. Para la familia Gómez también, me quería olvidar. Para los que tenemos hijas, mujeres, este tema es... No. Es tremendo. Aparte de para las esposas, esto es para las hijas mujeres. ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Cuando te llevan a la nena, te llevan la mitad del cuerpo. Mi hija tiene 12, Mariano. Sí, ya se la vas a cantar. Empezá cantándosela hoy. Esto va para Valentín y Bernardo. ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Qué linda canción, me la voy a cantar toda. ¡Canta Rodemil Vázquez! ¡Canta el país! ¡Música! Dale. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que se ha robado todo. ¡Explota! ¡Explota! ¡El anfiteatro! ¡Qué tremendo! Estoy viejo para esto, estás loco, 39 años, sos un nene. ¡Qué versión! Primera, se levanta con todo, se levantó el coco, tremendo. Sí, Pato. ¡Qué versión, Rodemil! La verdad, nos dejaste a todos con la boca abierta. Muchas gracias. Tenés una voz preciosa. Muchas gracias. Interpretaste muy bien, te metiste muy adentro de la canción. Muy bien, te felicito, te felicito. Muchísimas gracias. Creo que todo pasó, Rodemil, por tu convencimiento, tu plantada en el escenario. Bien plantado, convencido de lo que ibas a hacer, decidido. Y eso hace que uno... Te invita a que el público te mire, porque estás proponiendo algo. Y a partir de ahí te metiste en la canción y la fiesta aparece. Muchas gracias. Total, qué bueno. Estupenda interpretación. Yo que vos pensaría en dedicarme a esto, sin pensarlo, ¿eh?
Muchas gracias. Muy buen cantante, muy la buen mujer, intérprete. La cara de la mujer cuando dijiste eso, no, déjamelo, cantante. Cantante se lo llevan las gaviotas. Señoras y señores, pasa la final. Rodemil Vázquez. De San Roque. Entra una gaviota, se lo lleva directo a la final. Directo a la final de esta noche. Aquí en el Coco Marola, en este mega estadio. En este lugar hermoso. Hermoso, aquí en Corrientes. Con hoy, la verdad, paseando por la costanera. Qué lindo que es Corrientes. Qué lindo que es nuestro país. Qué lindo. Qué bueno que lo podemos hacer. Que podemos ir por todos lados. Sí, Patricia. Quiero mandar un saludo muy grande a un ícono del chamamé, como las hermanas Vera. Un fuerte aplauso para ellas. Todavía nos quedan 2 días. Nos quedan 2 días aquí en este Corrientes. Hoy lo vamos a disfrutar todos. Si ven, hoy uno que está prendido fuego caminando por la costanera, soy yo, que estoy muy contento. ¡Estamos en Corrientes! ¡Estamos en vivo! Se ríe media villa porque va a venir conmigo. Participante número 11 de Corrientes Capital, 39 años. Su nombre, Emilio Aguilera. Emilio, empleado municipal, ¿qué hace? ¿A qué se dedica ahí en el municipio? Soy director de un coro de integración, un coro, se llama el Coro de los Sueños. Y bueno, es un coro que está, trabajo con chicos hipoacúsicos, sordos, con traductoras de lenguas, ciegos, y bueno, y ese es mi trabajo. Eso es lo que hago, y ellos a la vez pueden integrarse con otro público, así que hay personas que son normales, o sea, ¿no es cierto? Así que están todos mezclados ahí y salimos a cantar y bueno. ¡Qué bueno! Bueno, mejor mañana el coro nos da una sorpresa. Prepárense para un alto momento musical en este Soñando por Cantar. ¡Oh, sole mío! Va a interpretar en esta noche, en Corrientes, Emilio Aguilera. ¡Canta Emilio Aguilera! Estamos en bici. ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Qué bella cosa! ¡La giornata de sole! ¡Naria serena! Era l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, la giornata e sole. Hermoso aplauso. Señores, Emilio Aguilera.
te lo doy por todo. Por todo. Para mí los maestros especiales merecen tener casa, coche, auto, tierra, barcos y todo lo que tienen que tener. No hay un trabajo más noble y más lindo que ese. Y si encima sacaste eso que sacás adentro, debes ser un profesor extraordinario. Tienes una cara de bueno que traspasa la pantalla, pero te lo juro. Mira cómo... ¿Esa es tu hija? ¿Está tu familia ahí? Sí, allá está. Allá está la que está saludando, mira. Mira qué divina. Y seguro. Grande paz allá. Grande paz. Fuerza, Emilio. Mirá el orgullo, la verdad. Un momento extraordinario. Tenés una cara de buen tipo que es tremendo. Qué lindo, qué lindo. Emilio, buenas noches. Te voy a decir una cosa. Qué lindo es estar acá, que para mí esto es nuevo. Estar acá de jurado y por un rato olvidarme que estoy de jurado y poder ser un espectador, ¿no? De ese corazón que pusiste en la interpretación, de ese vozarrón que tenés. Técnicamente, después te voy a pedir a vos que me pases un par de yeites. Tenés una voz espectacular. Te felicito y admiro profundamente el trabajo que vos hacés. Eso debe tener que ver con el corazón que sos, con eso que tenés adentro. Y eso, gracias a Dios, también se expresa en tu forma de cantar, que es espectacular. Te felicito, de verdad. ¡Qué linda devolución, Alejandro Lerner! Se queda Emilio Aguilera. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, rápidamente. Y este momento, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Este momento está siendo auspiciado por nuestra gente amiga de Garbarino. Claro que sí. ¿Sabes por qué voy a Garbarino? Porque me atienden vendedores especializados en cada producto, claro que sí. Y además, por estos precios. Mira. Este mes en Garbarino, lavarropas Drean con tarjeta Santander Río en 18 cuotas sin interés de $137.72. El futuro está en Garbarino. Muy bien, estamos regresando. Nos vamos a un pequeño corte. Saluda. Salud. ¿Cómo nos va a saludar? Acabamos de vivir con Emilio. Saluda a todo el jurado. ¡Corte! ¡Ya venimos! Estamos en corriente, estamos en vivo. Esto se llama Soñando por Cantar. ¡Pah! Show me love, make us one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. Cause tonight we can fly, so we can fly. Tres en una noche hermosa con una luna que nos está mirando desde el cielo correntino en la pantalla del 13 aquí en el Coco Marola. Estadio repleto, casi 14.000 personas están por todos lados. Un olor a choripán que viene de afuera, se ve que están las peñas. Ahí está explotado. Se viene un gran momento de esta noche en Corrientes. Gran momento de esta noche en Corrientes. Momento muy emocionante. Esto es fuera de concurso. Va a bailar y va a cantar Sofía Rodríguez. Con su coro y su hermano Juan Gabriel. Ya están todos... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se viene el chamamé en esta noche de Corrientes! ¡Se viene el queridísimo chamamé! ¡Bailan Lito Álvarez y Divino Niño de Jesús! ¡Zapucay! ¡Zapucay, ¿quién hace? ¡Está nerviosito! ¡Ahí está! ¡Empiezan a sonar los zapucáis! ¡Viene el chamamé! ¡En esta noche correntina! No se me achiquen ahora, que tienen que... Mira cómo están el ballet. Cantan el tema Que Toquen Un Chamamé de Mario Millán Medina. Canta Sofía Rodríguez y canta el país. ¡Música! ¡Meta chamamé, dale! ¡Vamos, Corrientes!
Zapucay. Que tocan un chamamé para bailar y zapateando y mostrar a los puebleros cómo se baila en el parque. Sacar a dama paisano, paseala por la cancha mientras siembra la acordeona, musiquero de la bailanta, paseando el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Y el paso va contestando, zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan que se baila el chamamé. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha, que flame la pollera. La pollera de la dama. Zapucay. Muchas gracias. Qué felicitación. Muy bien, muy bien, hermoso. No, no, y quiero, vení, vamos a ponerlo este lado, lo mostramos a todos. Quiero que vean la ropa típica abajo, las alpargatas, las todo de este increíble, el ballet del litoral, ballet y divino niño de Jesús, ¿eh? Con chicos hermosos. Te felicito. Muy bien, mi chinita, muy bien. Muy bien. Chicos sordos y pacus. No, 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 chicos hermosos. Hermosos. Todo bailando al compás. Bien la música. Ay, ese beso, ¿a quién se lo tiró? ¿Allá Valeria? Hermoso momento, es tan divino. ¿Qué pasa, gaucho? ¿Haces un zapucay vos? ¿Quién hace un zapucay bien poderoso? De acá de los chicos. ¿Quién se anima? Están todos achicados. ¡Oh! Perdón, 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 perdón. Fuerte el aplauso para este chamamecero. Levantó la mano, me lo llevo a mi casa, me lo pongo en un llavero, te lo digo. No, 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 para, para. ¿Qué es ese genio? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Tobías. ¿Tobías? Y usted se ríe, China. ¿Cómo se llama usted? Agustina. Agustina y Tobías. Una pareja hermosa. Le sacaban la tierra al piso. Se hace un zapucay poderoso, Toby. ¿Sí? Atención. Sacalo de acá, ¿eh? Con Tuti, ¿eh? ¡Va! Mira lo que es esto, porque me lo vuelvo loco. Le sale un zapucay, un piu, 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 piu. Con Tuti, va, va, Dale. De vuelta, de vuelta, de vuelta. No, 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 no. La botita, la botita. ¿Alguien tira un zapucay? ¡Ah, pa, 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 pa! Se animó y la tiene bastante agarrada, parece que esta noche. La lleva a comer un chori ahí afuera. ¿Nombre? Facundo. Facundo. ¿Usted? Lourdes.
¿Bailan siempre juntos en el grupo? Muy bien. ¡Va el Zapucay! Meta, Facu. Vamos, ¿eh? Muchas gracias, un gran momento. Muchas gracias a los músicos. Gracias, Sofi, espectacular. Qué lindo. Chao, loco. Un vaso de dosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé. Vení a divertirte con amor. No, no, no. Qué lindo momento. Qué lindo momento. ¡Esta! ¡Eso! ¡Qué lindo tema! Le mandamos un beso grande al amigo Aldi Balesta. Participante número 12. Es de Corrientes Capital. Tiene 35 años. Su nombre, Lorena Caterino. ¡Wow! ¡Qué vestida! Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a vos. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso esto! ¡Dios mío! Ahí está la familia de abajo, ese sí, papá. Ahí están todos allá, mirá. Allá, mirá, de carteles. Sí. Va a cantar una canción enfrente de su ídola. Está muy movilizada y está muy plantada también, ¿eh? Va a cantar esta ama de casa. ¿Tenés dos hijos? Sí. ¿Dos? Acá? ¿Santiago? Ahí está, Santiago. ¿Y Mariana? Chiquitito. ¡Qué chiquitito! Sí, es un rey. ¿Y Mariana, qué está ahí? Para sus dos hijas, su, un hijo y una hija. ¿Vos pediste se un ríe, Zapucay? Qué linda. Ahí te tiró un beso, qué linda. ¿Vos pediste un Zapucay? Sí. Ahí tenés. El rey del Zapucay, el más chiquitito de todos. Este microbio es un Zapucay y me muero sí. acá. Hola, genio. Quédate un Zapucay, Santi. A ver. ¿Zapucay? Me muero. Qué lindo. Gracias. Qué genial. Quería hacer esa y se lo mandó el Zapucay. Ay, está medio genial. Dormido, pobre. No, está bien, pero se la bancó como un campeón. Sí. Qué lindo. Él quería hacer el Zapucay y se lo mandó. Nadie lo enseñó, ¿eh? Es acá de aprendió venir todas las noches, festival del chamamé, disfrutar de nuestra música. Aprendió solito, esto es un grito de emoción. Lo tiene en la sangre, lo tiene sí. en la sangre. La verdad que son un pueblo muy de... El Zapucay expresa perfectamente quiénes son los corregentes, muy, muy, muy arengadora. Me encanta. Va a cantar frente a Valeria Lynch, nada más y nada menos que Piensa en mí. Me gustaría hacer una dedicatoria muy especial con este tema. Tengo que correr, si no, no puedo meter a todos, ¿eh? ¿Es muy larga? No, no, cortita. No, este tema lo eligió mi mamá. En un recital de la señora, me dijo esto, algún día tenés que cantar este tema. Lamentablemente mi mamá se fue, no lo pudo escuchar. Hoy, a cielo abierto acá en este anfiteatro, quiero dedicárselo muy especialmente, que sé que desde donde esté va a escuchar esto. Le dice, piensa en mí. Seguro que está acá. Sí, de algún lado. Seguro que está acá. Seguramente. Es lo que me da fuerzas cada día para seguir adelante y sé que pensando en ella... Todo es posible. Muy bien. Su madre no la pudo ver cantar en grandes escenarios. La va a ver cantar hoy, nada más y nada menos, frente a su ídola, Valeria Lynch. Mirá a Valeria y en los ojos de Valeria la vas a ver a mamá. Yo te lo aseguro porque sucede. Mírala fijo que la vas a ver. Canta Piensa en mí, Lorena Caterino. Y canta el país, música. Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz,
piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor. Piensa en mí, piensa en mí. Con palabras, no se puede explicar con palabras el momento que estamos viviendo. Fíjense, chicos, felicitaciones al ballet de Hugo Ávila, comandado por Vero Portillo y el amigo Cristófaro. Te digo una cosa, no tengo palabras para explicarlo. Ojalá que en la casa puedan estar recibiendo. Es impactante la foto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Impactante, impactante. Lo que estamos viendo en este momento en la pantalla del 13 es impactante. Se da vuelta Valeria. Pasa directamente a la final, Lorena Larrea Caterino. Si te falta. Piensa en mí. Tremendo. Piensa en mí. No, se puede creer. Piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras. Hasta el fin. Piensa en mí. Que eso para curarme las heridas. Seguramente vio a su mamá. Un momento hermoso, las palabras de Valeria. Estamos en vivo en un marco impactante. Adelante todos los finalistas de esta noche en Corrientes. Vayan pasando los finalistas de esta noche de Corrientes. Adelante, chicos. Por favor, quédense, Lore. Empiezan a entrar. En orden, Lore, póngase última ya. Van entrando acá, a partir de acá, todos en redondo así. Y mientras acomodan los participantes, les digo... ¡Wow! Es tremendo. Quiero agradecerle a nuestra gente amiga de Travel Rock. Muchas gracias. Muchas gracias, Travel Rock. La número uno en turismo estudiantil, lejos, por los micros para el traslado de toda la producción. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora sí... El jurado delibera, el público que se saca las uñas. ¿Quiénes serán los ganadores de esta noche de Corrientes? ¿Cuántos serán? ¿Será uno? ¿Serán dos? Mediavilla pide tres, pero mañana tenemos otro día. La producción dice, son dos. En la voz de Patricia Sosa estará el ganador. ¿Será Mariana Barbieri? ¿Será Fabi Sol? ¿Será Sergio Riquelme? ¿Será Sergio Arteaga? ¿Será Araceli Oliveira?
¿Será Valentín Ramírez? ¿Será Francisco Romero? ¿Será Rodemir Vázquez? ¿Será Emilio Aguilera? ¿O será Lorena Larrea? En la voz de Patricia Sosa, los ganadores de esta hermosa noche de luna en Corrientes. ¿Sí, Oscar? Quiero decir algo, porque si me olvido voy a estar en problemas. Quiero agradecer profundamente a Sastrería González y Alberto Espampinato, que siempre, todos los días, está pendiente de que me pongo para pedir, y está colapsado el hombre. Así que gracias. Nosotros queremos agradecer al doctor Norberto Furman y a Claudia Arce, que me viste siempre. Y a Andrea Dori, que también me vistió esta noche, me lució. Alejandro, está hermoso usted. Bueno, chicos. Ahora sí, se viene. Los ganadores de Corrientes. Dos. Las ganadores, ¿verdad? Son... Una pena haber dejado a un montón afuera. Pero bueno, pasan a la final. Las caras son tremendas. ¡Fabi Sol! ¡Fabi Sol! ¡La rubia! ¡La bomba! ¡Con amiga mía, Fabi Sol! ¡Se mete en la final nacional! Y a lo mejor, ¿quién te dice? ¡Latinoamericana! De este Soñando por Bailar, y en la boca de Patricia, el segundo. Está el segundo ganador. Venga, Fabi, el segundo ganador. Un segundo. Acá. Íbamos a elegir a cuatro. ¿Cuánto? ¿A cuatro? Y no, nos serrucharon a dos. Ok. Era, estuvo difícil. Yo lo vi en el... Sí, son muy valiosos. Todas las personas que están aquí, todos los cantantes son muy valiosos. Muy bien. Patricia Sosa. Quien pasa a la final es... ¡Emilio Aguilera! ¡Emilio Aguilera! ¡El profesor del coro! ¡Con O Sole Mío! ¡Y Fabi Sol! ¡Arman la gran final de este día de Corrientes! ¡Tremendo! ¡Salen los fuegos artificiales! ¡Gracias, Júpiter! ¡Gracias por iluminar el cielo de la Argentina desde Corrientes con estos hermosos fuegos artificiales! ¡Cierra! ¡Una más, amor! ¡En Corrientes! ¡Cierra! ¡Una noche hermosa en nuestro queridísimo país! Estamos felices de hacer este programa. Lo hacemos con muchísimo amor para ustedes en sus casas y para todos los que están en el país tratando de seguir un sueño, un final soñado para un día. ¡Soñado! Esto es Soñando por Cantar. Muchas gracias, Silla Argentina, por vestirme. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos vemos mañana con Denis Dumas en Este es el Show al mediodía, a las 2:30, y después a la noche desde Corrientes, en vivo de nuevo, Soñando por Cantar. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. ¡Dale!